Bueno, Gian Ferrari salió y habló en el podcast Entre Ceja y Ceja, del hijo de Alessandra del Solar. Salió en el podcast Entre Ceja y Ceja. Yorillán. Yorillán. ¿Ok? Salió en el podcast Entre Ceja y Ceja y habló, ¿saben de quién? ¿De quién creen? De Paolo Guerrero. ¿Qué fue lo que dijo? Te lo voy a poner ahora. Escucha. Es más, lo voy a poner así gigante. Entre Ceja y Ceja, ojo, es el programa de donde estamos sacando este extracto. Escucha. De repente ya formal, ¿no? ¿No te parece que en los últimos días el hincha quizás reclama un poco más al ver que Alianza presenta a Paolo Guerrero? Pero es una Escucha. percepción de repente, ¿eh? ¿No? Yo no lo veo así. Y yo soy hincha de la U. Entonces, te puedo hablar como administrador, te puedo hablar como futbolista y te puedo hablar como hincha. Y yo no lo veo así. Es más, yo no estoy viendo al costado, yo estoy viendo lo que nos queda a nosotros. Habiendo ganado la apertura y un fixture, que quedan 8 fechas, y, o sea, me enfoco más en lo que nos queda y en el funcionamiento del equipo, donde ya vuelve Valera, vuelven todos los otros, que fue un momento complicado porque fueron aproximadamente 7 bajas las que tuvimos, entre lesionados y suspendidos, y pudimos sacar adelante los resultados. Entonces, yo me enfoco más en eso. No, no, no miro al costado a decir, Marcelo Tinelli Silva lanzó un centro de $2. ellos trajeron a tal, yo voy a. Yacu, todos Pero mandan su ahí está donación. hablando. Toca. Gracias por la donación, Marcelito. Arriba Alianza. Un abrazo para hasta Maryland, hermano. Muchas gracias por la donación. Repito, acá está hablando netamente de que. Ah, porque trajo. Sí, lo intentaron. O Ferrari, o no te acuerdas, Ferrari, que tú viajaste. O no te acuerdas que fueron a buscarlo. O no te acuerdas que le ofrecieron el contrato de 2024 finales, 2025 y 2026. Pero ¿por qué no le cuentas a la gente que Raúl Ruiz Díaz no quiso venir porque Raúl Ruiz Díaz quiso que sea 3 años y medio de contrato? Eso no cuentan. 3 años y medio de contrato quería Raúl Ruiz Díaz. 3 años y medio de contrato querían. Amor al club, le dicen algunos, ¿no? Pero ¿por qué dicen que no fueron a... No, yo no me vuelvo loco. Todo el mundo se entera de las cosas, ¿ah? ¿Eh? Pero sigamos escuchando. ¿Cómo La tomaste competencia la no llegada de es esa. Pablo? La verdad que no me genera ningún sentimiento, excepto por Paolo, porque es un profesional, un muchacho al que conozco, que bueno, que ha tenido pues todo un esfuerzo importante para hacer su carrera como la ha hecho, con aciertos importantísimos, habiendo jugado en lugares espectaculares, habiendo ganado cosas, pero también con ciertos desaciertos que ha tenido en su carrera, como lo puede tener cualquier persona. Pero bueno, si es que él se está sintiendo cómodo y se siente feliz de terminar su carrera como hoy la está poniendo sobre la mesa, pues bien, bien por él y por su familia, que al final es lo más importante, ¿no? Es él como persona y su familia como personas pues que lo rodean, que están cerca de él, ¿no? Así que yo lo felicito a él por la carrera que ha hecho. Y bueno, después, cuando estemos en la cancha y nos veamos, seremos rivales y evidentemente, si hay que pasarle el camión por encima, se lo vamos a pasar, ¿no? Para el hincha de Alianza, la llegada de Paolo Guerrero genera más impacto que el centenario de la U. ¿Tú cómo tomas esas opiniones? ¿Eso quién lo dice? El hincha de Alianza. ¿Quién? El hincha de Alianza. Listo, ahí está tu respuesta. No, a Esa es ustedes no tu les ha afectado respuesta. para nada. ¿Lo que piense el hincha de Alianza? Esa es mi respuesta. Está bien. Vamos a dejarlo con esa carita. Con esa carita de gozando, ¿no? Vamos a dejarlo con esa carita. Dice que no le importa, ¿no? Vale. Dice que no le importa. Yo tengo de muy buena fuente, pero de muy buena fuente, pero de muy buena fuente, que cuando se enteraron lo de Paolo, ellos a la par estaban intentando buscar a Raúl Ruiz Díaz. Se juntaron para poder pagar. Es más, Raúl Ruiz Díaz estaba dispuesto a aceptar, pero pedía un año más de contrato. Si tanto confiaban en Raúl Ruiz Díaz, ¿por qué no le hicieron el contrato hasta 2027?
No sé, me pregunto, ¿no? La pulga Ruiz Díaz, Cuy Díaz, estaba esperando justamente eso. Continuidad, porque no va a dejar lo que estaba ganando por no tener continuidad. O sea, en contrato me refiero. Entonces, que no diga y que no hable de pues, que no me genera nada, que no me importa. Que no. También es cierto que el que pregunta también medio su pregunta, ¿no? Pero bueno, no ve, dice que no ve nada de Alianza, pero luego habla de lo que Alianza Lima hace. Dice que no le importa Alianza, pero cuando está inaugurando cosas de su club, va y habla de Alianza. Entonces, ¿en qué quedamos, JF, Yoriyan? ¿En qué quedamos? ¿Te importa o no te importa Alianza? ¿Miras o no miras Alianza? ¿En qué quedamos? ¿Sí te interesa o no te interesa? Porque Raúl Ruiz Díaz prefirió jugar un centenario de Melgar antes que venía a jugar el centenario de la U. ¿Qué te puedo decir, weón? ¿Pero quién carajo es Ferrari para hablar de lo vamos a pasar por encima? No me genera nada. ¿Quién es, weón? Tiene una foto con un equipo de, no sé cómo se llama, el Wolverhampton, no sé qué equipo era. ¿Quién su perra había jugado, weón? Pero bueno, cero. No voy a decir nada más, weón. Porque este tipo se dibuja por completo. 6 fechas faltan Ferrari. Sigue riéndote. Sigue celebrando nomás, Ferrari. Sigue celebrando. Paolo Guerrero. Dios mío. Fue la envidia de los cabros. Sin duda alguna. Se habló más de Paolo Guerrero que del centenario. En agosto se habló mucho más de Paolo Guerrero que del centenario. Tienen tan poca identidad que tuvieron que traer a una tal Morena Beltrán y a Barsky, porque ¿cuál es la identidad de la U? ¿Quién fue la identidad de la U, muchachos? Ah, ¿verdad? No podían ir con nadie de la U, porque de la casa, si a Roberto Chale, que en paz descanse, lo trataron mal. ¿Qué puedo decir? Y ojo que no lo digo yo, ¿eh? Está ahí la nota a los hijos de Chale. Imagínate. Dios mío. Gianmarco, ¿no? Gianmarco, Marisol también, ¿no? Increíble, weón. Qué increíble. Desastre, weón. Desastre. Pero bueno, eso es la U. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te pareció lo que acaba de decir Ferrari de Paolo Guerrero? Mamita querida. Arriba Alianza, toda la vida. Te leo. Sujeta al canal, ¿ah? ¿Eh?